¡Qué tontería! ¡Con todos los problemas que tengo! ¿Qué te pasa, conejo? ¿No me ves? ¡Estás orejota! ¡Y este insignificante cuerpo! ¿Y qué es lo que quieres tú? Yo quisiera ser... ¡fuerte! ¿Como león? ¿O inteligente como el águila? ¿O temible como una serpiente? ¿Y cómo lo vas a lograr? Habla como Luffy en el bosque. Olofín. Olofín. Así que tú estás cansado de tus orejas y de tu tamaño. Vamos, habla. Sí, señor Olofín. Yo... quiero ser grande y poderoso. Bien, bien. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Olofín está loco. Que le entregue un huevo de serpiente, una pluma de águila, un diente de león y un pito de calabaza. ¿Calabaza? ¡Calabaza! ¡Conejo! ¿Siento tú quien osó molestarme? ¿Yo? No, 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 no. ¿Cómo usted va a pensar eso? ¡Buen águila! ¡Que siempre se está burlando de usted! ¡Arriba, señora! ¡Hágase respetar! Amigo, mientras su enemiga verdadera viene a comerse sus polluelos, ¿no me cree? ¡Mírela! Ya tengo la pluma y el huevo. Ahora viene lo más difícil. Pero de los cobardes no se ha escrito nada. ¡Señor León! ¡Señor León! ¡Señor León! ¡Ah!
Este es el león que necesito. Pobre señor león. No puede cazar. A ver, esos terribles colmillos. ¡Oh, qué grande! ¡Esa es! Usted me da ese colmillo y cuando todos lo vean, temblarán de miedo. Y te traerán mucha comida. Y... ¡Hola, Finn! ¡Hola, Finn! ¡Hola, Finn! ¡Ya tengo todo lo que me pediste! Muy bien, conejo. No necesitas nada más. Con tu astucia y valor, es suficiente. ¡Ajá!